con el fin de promover la ética con un contexto comunitario, ha nacido un nuevo programa en TV Sueca que ha conquistado el corazón de los niños y se llamará Caja de Sorpresas. Se transmitirá los días martes y los jueves a las 3:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 2 de la tarde. No te lo puedes perder. Recuerden que nuestro programa es Caja de Sorpresas en TV Sueca. Segundo programa, Caja de Sorpresas. El tema de hoy va a ser salud y prevención. Las secciones son Divierte, En los zapatos de y Reto Mundo. Bienvenidos a la sección Divierte. El día de hoy les vamos a hacer un detalle a los policías de nuestro municipio. Para hacer nuestras cartas de agradecimiento, los materiales son los siguientes: colores, hojas y tijeras. El primer paso va a ser decorar nuestras hojas para los policías. ¿Para repartir los colores? Así es, no te les importa que sea. Y yo fui con menos. Y vayan haciendo el boceto en el. Y podemos hacer como esas. Ya he terminado mi boceto. Ahora voy a colorear. Así ha quedado mi carta y ahora voy a hacerle el mensaje a los policías. Sebastián, ¿qué has escrito para los policías? Gracias policías. Yo valoro mucho su trabajo. Yo aprendo mucho de su trabajo. Su trabajo solo no es salvar gente, ustedes enseñan mucho, esto es la convivencia, ustedes
cuidan el municipio de Suesca. Juanes, ¿tú qué le escribiste a los policías? Yo les escribí, gracias a todos los policías por siempre cuidar nuestro pueblo de todas las maldades de las malas personas. Ustedes no solo son policías, sino también son héroes. Ustedes son mi héroe favorito por ser las buenas personas que son. Santi, ¿tú qué le escribiste a los policías? Para las personas de todo el mundo. Gracias, policías, por cuidarnos y cuidar nuestro planeta de todo mal y peligro. Gracias a ustedes existe el bien y no el mal. Y además, ustedes no solo salvan el municipio de Suesca, también ustedes enseñan la importancia de no robar y de cuidar el planeta Tierra. Sé que ustedes trabajan duro como de día, de noche y hasta de por la mañana, como a la 1 de la mañana. Muchas gracias, policías. Así han quedado nuestras cartas. Ahora se las daremos a nuestra compañera Luciana para que se las entregue a nuestros policías. Hasta aquí nuestra sección Divierte. Ahora vamos en los zapatos de... Bienvenidos a Zapatos de... Hoy estaremos presentando a un policía. Cuéntenos, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es el subintendente Juan Carlos Camargo. ¿Por qué decidió ser policía? Decidí ser policía por vocación al servicio a la comunidad y por un legado familiar de mis padres y hermanos. ¿Cuánto tiempo lleva siendo policía? Llevo en la institución 13 años sirviendo a la comunidad. ¿Qué actividades realiza como policía? Bueno, en mi cargo como policía, como subintendente, mi labor es ser comandante de las patrullas de vigilancia, o sea, superviso la labor que realiza los que están en moto. ¿Cuál es la experiencia que lo ha marcado siendo policía? La labor que más me ha marcado fue en el departamento de Boyacá, realizando el rescate de una familia en un derrumbe que se presentó por las lluvias. ¿Qué ha hecho para llegar a su cargo? Bueno, para llegar a mi cargo tuve que estudiar, pasar por una escuela de formación, donde salí con el grado de patrullero, y trabajar con demasiada disciplina, con esfuerzo, con dedicación, para estar tanto tiempo en mi institución. ¿Qué es lo que más le ha gustado de su profesión? Bueno, lo que más me ha gustado de mi profesión es tener el acercamiento con la ciudadanía, hacer amistades, hacer amigos, los niños y las personas. Si no fuera policía, ¿qué le gustaría ser? Bueno, si no hubiese podido ser policía, me hubiera gustado ser un deportista, en ciclismo o fútbol, que son los deportes que más me gustan. ¿De las llamadas que ha recibido, algunas han sido broma? Sí, claro, hay muchas personas que utilizan este medio para tomarnos del pelo y está mal. ¿Hay algún castigo para esas personas? Claro que sí, en la ley 1801 del 2016, en su artículo 35, numeral 7, nos dice que utilizar inadecuadamente el sistema de número único de seguridad y emergencia, que es llamar a la policía para hacer bromas, genera una multa, la cual puede ser para la persona mayor de edad o en el caso de que si es un menor de edad se le hace a sus padres esta medida correctiva. Haga una invitación para que los niños y los jóvenes se porten bien. Bueno, invito a todos los niños y jóvenes del municipio de Suesca a llevar un comportamiento adecuado, a ser ejemplo en sus casas, en sus lugares de
educación, para que con una adecuada educación ayuden a que su pueblo crezca, tenga un ambiente amigo, amigable y poder tener una convivencia sana y en paz. Juanes, Santiago y Sebastián hicieron estas cartas para ustedes para un agradecimiento. Por atrás. Muchas gracias, Juan Esteban Sánchez. Muchas gracias, Sebastián Ramírez. Muchas gracias, Kevin Moreno. Hasta aquí en Los Zapatos de terminamos. Muchas gracias. Bienvenidos a Carta Ambiental. El día de hoy hablaremos sobre la deforestación. 15 millones de árboles son talados cada año. 8.300 razas de animales conocidas. El 8% se han extinguido y el 22% está en peligro de extinción. Casi el 31% de la superficie terrestre está cubierta por bosques, los cuales son fundamentales para la vida en el planeta, dándole hogar a infinidad de animales y plantas. Es urgente que tomemos medidas para reducir la pérdida de hábitats naturales y la biodiversidad. Con solo mantenerlos vivos, estos bosques nos ayudarían a mitigar el cambio climático y a seguir usándolos como pulmones del planeta. Recuerda que un pequeño esfuerzo de cada uno es suficiente para cambiar el planeta. Bienvenidos a Retomundo. El día de hoy retaremos a nuestros compañeros a saltar la cuerda. El que salte más en 30 segundos, gana. Comencemos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26. 26 27 28 29 30. Vaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48. 1. No. Dos. Tres. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Diez, once. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45. ¡Siga! 36, 47, 48, 49, 50, 51. 1.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57. 57. 1. 2. 3. 3 4 5 6 7 8 7 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 35, 7, 38, 39, 40. Estamos con los cuatro finalistas, Marco, Juárez, Julián y Neide. Vamos a empezar con Julián. Julián tuvo 50 saltos. Julián tuvo 50 saltos. Ahora vamos con Marco. Siguiente Juanes. Sesenta. El siguiente es Neider. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, seis, siete, dieciocho, diecinueve, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 37. El ganador de este reto fue Marcos con 61 saltos.
¿Y cómo les pareció el juego? Chévere y entretenido. Que nos enseñó a cómo aprender a saltar las. Me sentí bien y aprendí mucho. A mí me pareció muy chévere y me gustó. A mí me gustó este reto porque nos retamos a nosotros mismos. Pues estuvo muy divertido. ¿Qué tal te pareció el juego, Marcos? Pues me pareció chévere y pues chévere. Neider, ¿qué le pareció el juego? Pues muy, muy chévere, muy entretenido y pues acá aprendemos más a saltarlas. Hasta aquí Reto Mundo, espero les haya gustado y lo practiquen en sus casas. Así nos despedimos de nuestro programa ¡Caja de Sorpresas! Ha nacido un nuevo programa en TV Suesca que ha conquistado el corazón de los niños y se llamará Caja de Sorpresas. Se transmitirá los días martes y los jueves a las 3:30 de la tarde, con repetición los domingos a las 2 de la tarde. No te lo puedes perder. Recuerden que nuestro programa es Caja de Sorpresas en TV Suesca.